cuento que la agencia de Harley Davidson Toluca ya vieron el video que subí de la Roadster 1200 y ya me ofrecieron que le dé la prueba de manejo. Me dijeron que en unas 3 semanas tendrán una demo y me van a avisar. Ustedes, como siempre, serán los primeros en enterarse. Por ahí un seguidor ya se compró una y estamos en espera de que le dé unos cuantos kilometritos por ahí en la calle para que nos dé sus impresiones acerca de esta nueva Roadster de Harley Davidson. Otra cosa es que el escape GPR que compré, que ustedes ya habrán visto y escuchado, pues tenía un problema con la montura que trae de fábrica, con lo que se agarra la moto. Hacía que el escape se acercara demasiado a la suspensión trasera al punto de que la tocaba, lo cual era muy incómodo porque tenía que estar pare y pare y pare a cada rato a jalar el escape para que no tocara el swing arm y no se dañara ni el escape ni la suspensión trasera. Entonces estuve buscándole cómo arreglarlo, la gente de GPR no me ha contestado los correos que le mandé ni hablar. Entonces pues yo me puse de creativo y le hice un ajuste al soporte, doblé un poquito más la lámina de por aquí, un poquito menos de por allá y ya quedó en su lugar y ya lo puedo disfrutar plenamente, ya no me tengo que andar parando a cada ratito.
las que implementan los aprendizajes de la MotoGP, de la Superbike, motos con mucha tecnología. Entonces, con estos nuevos modelos, Honda se está abriendo nuevas agencias en México, más premium, con servicios de más alta calidad, no solo en la venta, sino también en la parte de mantenimiento. Vi una tienda el otro día por ahí en Insurgentes, voy a hacerle un review a esta agencia nueva. Ya me aceptaron la propuesta. La intención es que yo pueda, además de ver la agencia y el servicio que da, probar una moto que tienen unas 750 centímetros cúbicos, que es automática, que tiene una caja de secuencial con modalidad manual y sport. Es muy curioso porque no tiene palanca de clutch ni palanca de cambio de pie. Me pareció una propuesta bastante interesante, sobre todo porque no es una scooter, es más estilo touring con un diseño muy bonito. Parar por aquí abajo de este arbolito que me va a hacer el de paraguas. Aquí seguimos.